crisis en Guernica, nos lo acabas de decir. Sí. Eso evidentemente te ha dado un sello especial por tu manera de encarar la injusticia. Yo, la ciudad que yo veía de pequeña era la ciudad que nos habían dejado los vencedores. Los vencedores son los que escriben la historia, Silvia. Entonces era una ciudad reconstruida por regiones devastadas. Y lo cierto es que allí, a mí al menos, no me hablaban del bombardeo. Cuando se oía hablar, había una parte y otra parte, pero a mí no me hablaban. Y lo que yo creía escuchar por una parte no coincidía para nada con lo que escuchaba por otra parte. Por una parte, nunca se llegaba a reconocer que el bombardeo lo habían hecho los alemanes apoyados por Franco, sino que se contaba que eran los propios nacionalistas quienes habían incendiado Guernica. O sea, la falsedad elevada a la máxima potencia, ¿eh? No solo asesinan y matan, sino que encima culpan al pueblo de ese asesinato cuando son ellos quienes lo hacen. Y después, pues sí, claro, empiezas a preguntar, empiezas a saber y empiezas a veces a no comentarlo demasiado con determinados sectores que eso no lo van a admitir nunca. Yo tardé mucho tiempo en hacer el Guernica, fíjate que es del año 98. ¿Regresas a Guernica? Yo suelo ir, sí, a ver a mi madre, que es todavía, y tendría que estar el 26 allí, que es el aniversario del bombardeo. Verás que hay encuadros como el de la memoria de Primo Levi, que es el quinto cuadro, hay un 26 escrito. Bueno, pues Guernica, ¿qué fue, Silvia? Guernica fue un ensayo. Después, Auschwitz, ¿qué fue? No comparo porque es distinto, porque Auschwitz es la industria del crimen, una cosa bien dirigida perfectamente, pero Guernica fue también un ensayo. Luego hubo muchos Guernicas, claro. Oh, you're simple.